¿Cómo les va? Nos seguimos sorprendiendo con la presentación de cada uno de los estadios que va a tener el Mundial de Qatar 2022. En Ovación Mundial les llegó el turno de presentarles el gigante de Lusail, allí donde arranca la ilusión de Argentina, pero también donde va a finalizar la Copa del Mundo. Y ojalá sea también con Argentina en ese partido. Pasen y vean esta magnífica casa del fútbol que tienen los cataríes. Todos los mundiales tienen su joya en cuanto a los estadios. En el caso de Qatar se llama Lusail. Su forma se basa en vasijas, cuencas y obras de arte utilizadas en Oriente Medio durante siglos. Su estructura exterior permite que de noche los juegos de luces lo conviertan en una gran linterna fanar, algo así como un enorme farol. En 100 hectáreas se construyó esta mole que es el recinto más grande de Qatar. Su capacidad es de 80.000 personas sentadas, pero los días de partido puede superar los 100.000 espectadores. Uno de los detalles curiosos es que pese a su inmensidad, prácticamente no hay distancia desde la fila 1 para los espectadores al campo de juego. En este estadio, Argentina va a debutar en el Mundial el 22 de noviembre ante Arabia Saudita. Ese partido será el único de la primera fase en Lusail que se va a jugar con luz solar. La escaloneta también va a disputar allí el encuentro ante México y también será el estadio donde se defina la Copa del Mundo. La ciudad de Lusail era tierra de nadie hasta hace 10 años. Los edificios de 4 pisos marcan su reciente crecimiento. El estadio cuenta con una estación de metro que dejará a los hinchas a 600 metros del mismo, haciendo más conveniente el traslado por esa vía que por cualquier otro medio. Además, también habrá una red de taxis acuáticos. En esta Copa del Mundo habrá espectadores VIP y VIPs, que significa que son muy, pero muy importantes. Para ellos, el estadio cuenta con habitaciones que son similares a las de un hotel 5 estrellas, con camas de 2 plazas, comida, bebida libre y servicio de azafata. Sí, todo eso con vista al campo de juego. Luego del Mundial, el Lusail Stadium será un gran centro comercial con escuelas y otros servicios. Está pensado como parte del crecimiento de la ciudad. Y al igual que otros estadios, sus butacas serán donadas, una gran parte, para países subdesarrollados que puedan tener asistencias en distintos nuevos y futuros estadios. Sin duda, qué imponente el Lusail. Y esta particularidad que tienen la mayoría de los estadios en Qatar, y hasta el más grande, el más importante, que es el que acabamos de ver, ¿no? Que se terminan desmontando para que les quede una estructura acorde a los equipos del país y el resto de las butacas ser distribuidas para el desarrollo de países que no tienen el equipamiento y obviamente el crecimiento de Qatar. Ha pasado el Lusail, el estadio donde debuta Argentina, y el estadio de la final, donde ojalá también esté el seleccionado nacional. Nos reencontramos en Ovación Mundial en este camino a Qatar 2022 que estamos desandando.